Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escuchan bien ahí? Sí, yo por lo menos perfecto. Buenísimo. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? No nos conocemos todavía este cuatrimestre. No, no, yo participo de las clases, pero generalmente estoy con la cámara apagada. Ah, sí, yo la primera vez que me conecto en este cuatrimestre. Hay Ah, clases no, pero yo participo subidas. de todas las clases. Claro, hay clases bien subidas, pero no. De los viernes. Yo quería explicar mi situación. Yo en un principio estaba en un grupo con tres personas Sí. que calculo que eran tres chicos que yo no conozco en realidad. Sí. Y cómo es, los chicos después decidieron que iban a presentar un video en forma individual. Bien, así que se quedó sin grupo. Exactamente. Entonces, mi idea era, si se puede, no importa, era exponer yo, pero yo estoy sola, individualmente. No tengo ningún problema, como si fuese una lección, digamos. Sí, ¿Sí? en principio sí, ahora organizamos, cuando se vayan sumando todos, organizamos bien el Bueno. orden de todo y sí, no hay Perfecto. Ah, le agradezco problema. mucho. Si usted quiere exponer, si no, lo puede subir al campus y se evalúa desde ahí, eso como usted No, quiera. lo que pasa es que yo de una manera no me llevo con la tecnología y la verdad es que Ah, no tengo quien me dé una mano. Entonces, prefiero hacerlo de esta manera y asegurarme, porque grabar el video y es una pérdida de que prefiero usar el tiempo perdido. sí, perfecto, no hay inconveniente. Le agradezco. Cristina, se llama por favor a Cris, nada más. Cristina Cuello. Cristina, ¿Qué muy bien. tal, Marta? Hola, Marta. Ah, no te escucho. Está muteada, Marta, yo no la muteé, ¿eh? Yo estoy No, ahora sí, me tenía el micrófono ahora apagado. Está, nos conocemos las caras. bueno. Nos Sí, vemos pónganse, aprovechamos las caras hoy. hoy nos vemos. Sí, nos vemos y los voy a escuchar. Después en Cambiario me van a ver un poco más. En concursal, aparte me enfermé, Sí. a mí, así que estuve como 20 días hecha bolsa. Recién resucito. Ah. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Sí, Sí, Martín, decime. sí. ¿Podemos tener ayuda a memoria para la exposición como puntitos? Sí, no es un examen esto, es una. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo andás? Traje Bien, fallos ¿cómo porque no me los andan? quería olvidar los No, nombres. despreocupate, Martín, es una formalidad, pero dentro de un contexto de informalidad. Tampoco, la evaluación va a ser parcial y para eso ya tienen la. Es parte de un trabajo práctico, que obviamente los trabajos prácticos todos lo han hecho con ayuda, o sea que nada, me parece que se me cortó un poquito. Así que preocúpense. Buenísimo, ¿Me escuchás gracias. bien, Sil? Porque los veo todos Sí, quietos. yo escucho bien. Ah, bueno, listo. ¿Cuántos grupos hay? Yo tengo, ya te digo, que Alicia me pasó. Bien. Ahí te digo. Está el que me pidió pasar primero. Buenas tardes, nosotros ya estamos todos presentes, si Ah, querés. buenísimo. Dale, ahora nos presentamos, que yo no conozco a nadie porque es la primera vez que me conecto. Y arrancamos. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis. Y Cristina, que me pidió estar sola. Así que bueno. Bueno. Este es un grupo. No, no, están se Sí. están conectando todos. Porque el primer grupo que yo tengo es Ah, de bien. Hay mucho. cuatro. Al estar los micrófonos abiertos, resuena todo. Es medio complicado escuchar. Estoy con el mío. Sí, amuté el 2 por. Ahí está. Así quedamos Silvana y yo y después se liberan los chicos que van hablando. Bueno, vamos arrancando, no porque. Falta todavía porque recién hay poca gente, pero así vamos avanzando.
Mi nombre es Silvina Carnero, yo no los conozco, así que buenas tardes. Bienvenidos al cuatrimestre, ya nos vamos a ver igual, porque con Silvana seguimos en Carnero, así que van a estar con nosotros bastante. Y bueno, la dinámica que vamos hoy es diferente, normal, no vamos a dar clases, sino que los vamos a escuchar a ustedes. Obviamente va a ser un intercambio. ¿Me escuchan? Sí. La idea es que sea la idea es que sea lo más dinámico posible, que ustedes obviamente se puedan ir sacando las dudas que tengan. Tienen asignado 10 minutos por grupo, así que bueno, y lo vamos a ir evaluando, o sea, nosotros vamos a ir después poniendo la nota al campus, así ya les queda evaluado este trabajo práctico. Me pidieron de dar primero el grupo de Gastón López, Anel Castillo, Mario Ávila y Nicole Gutiérrez. Están todos, ¿no? Ahí los veo todos. Y muy yo bien, que mandé perfecto. El mail. Yo no puse mi nombre, pero mandé el mail. Sí. Ay, Federico, perdón. Sí, está bien. Así te sumo para la evaluación. Listo. No sé cómo lo tienen diagramado, si quieren ir arrancando, si van a ir hablando todos o uno, eso manéjenlo con total libertad. Nosotros. Yo me muteo, vos también, así no retumba tanto, ¿no? Sí, yo también me lo voy a silenciar para escuchar. Bueno, buenas tardes. Vamos. ¿Ibas a decir algo, Federico? ¿Cómo? Ibas a decir algo. ¿Algo? Sí, bueno. Bien, dale. Arranco yo y vamos a seguir. Bueno, buenas tardes. Ante que nada, para presentar al grupo, el grupo está compuesto por Maribel de Castillo, que va a dar una definición de la verificación tardía y la legitimación, por el señor Gastón López, que va a hablar acerca del incidente de verificación, por la señorita Nicole Gutiérrez, que va a hablar acerca de la acción individual, y a modo de cierre va a hablar el señor Gabriel Ávila acerca de la prescripción y los fallos, y quien les habla, Federico García, que va a dar una iniciación en este tema. Para iniciar acerca de la verificación, la verificación aparece como un sistema legal dentro del proceso concursal que tiene como fin determinar un crédito y la incorporación en el pasivo concursal. Se dice que es un mecanismo necesario de la concursabilidad y aparece en la etapa introductoria del concurso. Los requisitos están mencionados en la ley de concurso y quiebra. Esto se debe presentar ante el síndico, pero por el tema del ASPO, los juzgados se pusieron de acuerdo para que se pueda presentar por mail a la casilla que designe el síndico al efecto y que la remuneración del síndico sea hecha por transferencia. La etapa verificatoria es una etapa contenciosa del proceso concursal en la cual tiene como finalidad determinar la calidad de acreedor al actor con relación al concurso y con relación a los demás acreedores. La verificación tiene distintas clasificaciones, ya sea ordinaria o extraordinaria. Nosotros nos vamos a centrar en una clasificación según el criterio de oportunidad, que puede ser tempestiva, tardía o anticipada. A continuación vamos a empezar a relatar la verificación tardía. Hola, buenas tardes. Bien, como dijo mi compañero, el hecho de que un acreedor no se presente a insinuar su crédito en la fase verificatoria no le hace perder el derecho, sino que puede incorporarse al pasivo concursal a través de lo que es la verificación tardía. Esto es para todos aquellos acreedores que no se presentaron durante esta fase verificatoria. La verificación tardía se puede dar a través de dos tipos de procesos, uno es el incidente y el otro es la acción individual. En ambos casos, el juez competente va a ser el juez del concurso, ¿sí? Y durante durante lo que es, mientras tramita el concurso preventivo. Una vez concluido este concurso preventivo, ahí queda habilitada para estos acreedores postconcursales lo que es la etapa de la acción individual. Los legitimados son el legitimado activo, que es el acreedor tardío o dormido, como se le suele decir, y el legitimado pasivo es el deudor o el sujeto concursable. Después está el síndico, que en este caso es un mero veedor, lo que va a hacer es emitir un informe con una opinión fundada al respecto de esto, ¿sí? Y lo que es la carga de la prueba va a estar a cargo del incidentista.
Y ambas resoluciones, tanto la del incidente como la de la acción individual, se pueden apelar. La de la acción individual se apela por las reglas de las normas procesales y lo que es la acción del incidente se apela por el artículo 285. Y mis compañeros a continuación le van a explicar bien en detalle cada función. Bueno, como bien dice el artículo 6, el periodo de verificación tardía se va a aducir por incidente mientras tramite el concurso. Es decir, que el plazo para que el periodo de verificación tardía tramite por incidente va a ser inmediatamente el día posterior al vencimiento del plazo de lo que sería la verificación temporánea establecida en la sentencia de apertura del concurso preventivo hasta la resolución del juez del artículo 59 que da por concluido el concurso preventivo. Por otra parte, como dijo mi compañera, legitimado activo va a ser el pretenso acreedor, legitimado pasivo va a ser el concursado, el juez competente va a ser el juez concursal porque se trata de una acción, el ejercicio de una acción que se incorpora al proceso universal. Por otra parte, el artículo 56 también lo que establece es que en el incidente van a ser parte únicamente el deudor y el acreedor. Por lo tanto, no va a existir ese mecanismo de control recíproco entre los acreedores como se da en el caso de la verificación tempestiva. En cuanto a lo que sería la acción, la función del síndico en este caso, sería como mero dictaminante. Es decir, luego de concluido el periodo de prueba, como establece el artículo 56, él deberá emitir un informe. Es decir, concluye el periodo de prueba, se le corre vista al síndico, y el síndico va a emitir un informe fundado, aconsejando rechazar o admitir total o parcialmente el crédito privilegio. En cuanto al trámite, tramita por incidente genérico, esa demanda incidental va a tener que cumplir con los requisitos del artículo 330, como toda demanda del Código Procesal Civil y Comercial, y con lo del artículo 280 y sus siguientes, que hace referencia a lo que sería específicamente los incidentes. Un punto particular de lo que sería el tema incidental es que, a diferencia de la verificación tempestiva, en cuanto a lo que es monto, causa y privilegio, no solamente se debe indicar, sino que en estos casos ya se tiene que probar. Bueno, luego de concluido lo que sería el periodo de prueba y emitido el informe del síndico, se va a expedir el juez, o sea, con la sentencia, y se va a pedir en términos de verificación o no, no en términos de admisibilidad o inadmisibilidad. Y por otra parte, el artículo 285 también establece el tema de apelabilidad, es decir, que va a ser apelable únicamente la resolución que ponga fin al incidente. Bien, el artículo 56 además prescribe que una vez concluido el trámite de concurso, el pedido de verificación tardía debe deducirse por acción individual. La ley dice textualmente que es acción individual que corresponda, que por tener fines verificatorios deberá ser una acción de conocimiento. Esta acción va a permitir el debate de la causa y se va a tramitar ante el juez del concurso dentro de los 2 años de la presentación en concurso. La ley estipula que luego de dictar la resolución del artículo 59, que esto refiere a la conclusión del concurso, el acreedor está habilitado para ejercer esta acción individual conforme a la naturaleza del crédito. Parte de la doctrina entiende que debe tramitarse por un juicio de conocimiento por el carácter causal de la verificación de créditos, y donde la sentencia valdrá como un pronunciamiento verificatorio. Para otros, también puede tratarse por un juicio ejecutivo y el deudor, cuando el deudor quiera cuestionar dicha sentencia, podrá ocurrir también a un juicio ordinario posterior. La sentencia dictada en esta verificación tardía por acción individual vale como un pronunciamiento verificatorio y no contendrá condena alguna para que pueda ser ejecutable al deudor. Este deudor va a continuar en el carácter de concurso preventivamente hasta el dictado de la resolución que tenga por cumplido el acuerdo del artículo 59. Y el acreedor además va a ser incorporado concursalmente. Para agregar, como sostiene Rivera, no corresponde admitir la participación de demás acreedores al concurso. Si bien la sentencia les será oponible, estos acreedores tienen a su disposición diferentes acciones como son la de la revocación de cosa juzgada, fraudulenta o irrita, la impugnación del acuerdo o la nulidad por incrementación fraudulenta del pasivo. Ahora bien, hasta acá hablamos de la regla general que sigue el trámite de verificación tardía. Pero ello encuentra una excepción en materia temporal, que describe el artículo 56. Esto es, cuando el título verificatorio fuera de una sentencia en un juicio tramitado ante un tribunal distinto del concurso, el periodo de verificación no se considerará tardío, sino obstante haberse extendido el plazo de 2 años previsto en el párrafo anterior,
aquel se dedujere dentro de los 6 meses de haber quedado firme la sentencia. En este tema va a ahondar mi compañero y además agregará algunos fallos jurisprudenciales. Atento a lo que dijo recién Nicole, sí hay que tener en cuenta que al momento de obtener la sentencia en el otro tribunal, el pretenso acreedor que ya se ha verificado con esa sentencia beneficiosa, su crédito, ingresa al concurso en donde el juez concursal va a realizar un análisis de la causa, de la sentencia favorable, si perjudica a alguno de los acreedores eventuales que también tienen, por ser parte del concurso, tienen acciones para ir en contra de la validez y causa de esto. La problemática en el caso plenario, lo que se tiene en cuenta acá, si es un plazo de prescripción o de caducidad los 6 meses. La doctrina mayoritaria entiende que es un plazo de prescripción, ¿sí? El mismo. De hecho, en el fallo del plenario Trenes de Buenos Aires, en el fallo de la Cámara hacen referencia al escrito del doctor Garauso sobre la prescripción y demás. La mayoría entiende que el plazo de los 6 meses, como el de los 2 años, es un plazo de prescripción. Y para la minoría entiende que es un plazo de caducidad, ¿sí? En este fallo particular en el que estoy nombrando, entiende que es un plazo de caducidad teniendo en cuenta que si no... ¿cómo plantearlo? Porque me taré. dice que es de caducidad porque no correría la suspensión, que me remita acá, eso, porque no es susceptible de interrupción y de suspensión. O sea, se tendría que tener en cuenta eso, y la mayoría en este fallo puntual dice que hay que tener en cuenta que en próximas reformas hay que tener en cuenta la cuestión de la caducidad, teniendo en cuenta que si no se tuviera el plazo este, permitiría, el plazo de la prescripción permitiría ingresar a nuevos acreedores, ¿sí? Lo que harían alargar el curso de la cuestión y no saber puntualmente cuál es el pasivo concursal. Y tampoco determinar fehacientemente qué es lo que se debe, cómo puedo arreglar con un acreedor, porque siempre estaría supeditado al ingreso de un nuevo acreedor tardío. Y después tenemos el fallo de González, que es es el fallo en el cual ingresa, no se tiene en cuenta el acuerdo concursal, resumiéndolo. La señora González sufre un accidente con una empresa de microómnibus en el año 92. En el año 98 obtiene su primera sentencia favorable por el accidente. En el año 99 la empresa se concursa, la de microómnibus, y en el mismo año, en diciembre, llega un acuerdo homologatorio con los diferentes acreedores que tenía la empresa. La señora González en segunda instancia obtiene la sentencia favorable nuevamente en el año 2001, y en el acuerdo que realiza la empresa con los primeros acreedores, determinan que se van a ser pagados sus créditos en 18 cuotas, una cuota por año, ¿sí? Y a partir del 2001-2002, si mal no recuerdo, comenzaban a correr cada una de las cuotas anuales. La señora en el momento del accidente tenía 65, y en el momento de la segunda sentencia ya tenía 78. Y lo que determina acá la Cámara es que la par crédito entre los acreedores y demás, que es cierto que todos los acreedores estaban en la misma situación, hay que tenerlo en cuenta eso, en la parte concursal, pero en este caso puntual, lo que valía más era una cuestión de arraigambre constitucional, ¿sí? Sobre los derechos que tenía la persona, los derechos de salud e integridad física, y que si iba a la par de los otros acreedores, iba a terminar de cobrar cuando tuviera 96 años la señora.
por esa cuestión, el crédito que tenía en un principio 86 mil pesos en ese momento, el acuerdo que se realizó con los otros acreedores era de una disminución del 40%, se acuerda ese 40%, ingresa la señora, pero pagadero en 24 cuotas mensuales, teniendo en cuenta los derechos de la salud y la integridad física de ella, y que no iba a poder llegar a cobrarlo. Más o menos eso. Muy bien, chicos. Perfecto, muy claro. Les voy a... ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Bien. Les hago dos o tres cuestiones para que quede el tema... Empezamos a trabajarlo. El trabajo estuvo muy bien, así que los felicito. Primero, Federico, no sé si te entendí mal yo, pero dijiste etapa introductoria o etapa instructoria. Porque no sé si yo te entendí mal cuando hablaste de la oportunidad de la verificación, pues viste que es la etapa instructoria preconcursal, la instructoria concursal y la resolutiva. Que quede claro que la segunda etapa es la instructoria. ¿Eh? No sé si yo entendí mal, pero para que quede aclarado. Se mutió la doctora. Sí, se quedó congelada la imagen. Sí, a mí también. Sí, a mí también. Sí, quizá tenga que... A ver... Ahí sigo yo, ¿eh? Estoy viendo qué le pasó. Sí, ha salido y ha vuelto a entrar. ¿Ahí me escuchan, chicos? ¿El resto? Sí. ¿Me escuchan? Bien. Sí. Bueno, sigo con la devolución de Silvina. Sí, está buena también esta experiencia, ¿no? De los prácticos así hablados, porque bueno, es una posibilidad también de poder expresarse, de poder charlarlo y de tener este intercambio, me parece positivo. Una cosita para que quede claro, chicos, respecto de lo que le tocaba hablar a Maribel. Porque quizá ahí yo no entendí. En un momento, cuando hablaban de la verificación tardía, ¿cuáles son los acreedores que van a participar de la verificación tardía? Queda claro, chicos, que, porque en un momento, Maribel, mencionaste post-concursales. Queda claro que siempre estamos hablando de acreedores concursales. Acaí, estoy con una cosita que yo había apuntado bueno. De lo que dijo Maribel. Que era, entonces, los acreedores que van a participar en la verificación tardía no son otros que los concursales. ¿Cuáles son los concursales, chicos? Siempre el hito lo va a marcar la fecha de causa o título anterior a la presentación concursal. Digo esto porque, a modo también viendo el examen, para que quede claro, porque Maribel mencionó la palabra post-concursal, lo que sea de causa o título posterior a la presentación concursal no son acreedores concursales. Precisamente son post-concursales, por ende, no van a poder verificar esos acreedores ni de la verificación tempestiva ni de la verificación tardía. ¿Queda claro? Es decir, ¿quién va a ir entonces a una verificación tardía? El concursal que no fue concurrente. Y esto también puede ser una pregunta de examen, de paso, porque a veces, a mí me acuerdo que ha tocado y a veces aparece. ¿Cuál es la diferencia entre el concursal y el concurrente? Concursal, causa o título anterior a la presentación en concurso. Ahora, ¿todos los concursales son concurrentes? Pues no, el que se presente a verificar en forma tempestiva. Ahora, hay uno que se fue de viaje, se durmió, se olvidó,
lo que fuera, bueno, tiene la posibilidad por el artículo 56, siendo acreedor concursal, de verificar en forma tardía. ¿Se entendió este concepto, no? Eso yo lo había, es lo que había apuntado. Y después, bueno, quizá también en esto de que hablaron, que tengan presente también, ahondar un poquito para el examen, cuáles son las diferencias entre verificar tempestivamente y en forma tardía, que también lo dijeron, ya no va a estar el contralor este múltiple en cuanto a la posibilidad en la, que hay en la verificación tempestiva de impugnar y observar los créditos, ¿no? Que es, bueno, se va ante el síndico y digamos, tanto el deudor como los acreedores entre sí, y el síndico, el, perdón, y el concursado contra los acreedores, van a poder impugnar y observar. Esto, esta posibilidad no va a estar en la verificación tardía. Y por otro lado, que como sanción que se le da al acreedor que dejó pasar los plazos comunes y del método propio y del modo propio que es la verificación tempestiva, que el tardío va a cargar con las costas, ¿sí? Que se generen. Eso sí, ¿eh? Ténganlo en cuenta también. Sí, después, yo nada más, Sil. Sí. Otra cosa, doctora, que, eso ya lo habíamos otra charlado, cosa que yo quería agregar, pero... que no sé... No, decí, que el tema de las costas lo habíamos, el tema de las costas lo habíamos charlado porque estuvimos haciendo unos Zoom, pero no lo dijimos por un tema de celeridad y de tiempo que no teníamos para poder abordar todo, entonces nos estamos abocando cada uno en temas más acotados. Pero estábamos al tanto. No, por, perfecto. Nosotros solo... Bien. Sí, solo es les repito, el trabajo está perfecto, la exposición estuvo muy concreta, muy clara, bárbaro. Solamente para... empezar entre todos a trabajar el tema y mencionar algunas cuestiones que las dos vimos que quizás no se mencionaron, bueno, para reforzarlas, nada más que eso. Yo lo que les quería aclarar, no me acuerdo quién de las chicas había hablado de prescripción, pero que los dos años a los fines de la prescripción es el máximo, porque si la naturaleza del crédito tiene un plazo menor, que no, en la presentación en concurso prorroga los plazos de prescripción naturales. ¿Mm? Eso ténganlo en cuenta. Si ya es...